Oh, eres tú, anime. No importa, no tiene sentido preguntarle a nadie más. ¿De qué coño estás hablando? No lo hay. ¿Tienes miedo? Pero ahora mismo esta va a ser la temática de todos estos días. ¿Sabéis que vamos a morir? Sí sé que vamos a morir. ¿Estás seguro de que sabéis que vamos a morir? Ya creo. Ya lo creo que vamos a morir todos. Y el perro mientras tanto entusiasmado a lo suyo. En un porcentaje de uno a fiambre, ¿cómo de jodidos crees que estamos? ¿Tienes miedo? No tengo miedo realmente. Solo es que no puedo comprender todo lo que ha ocurrido. Pensaba que me volvería más fuerte después de que mi padre muriera, pero no lo he hecho. ¡Fabuloso! ¿Qué os parece? ¿Montamos otra fiesta? Para... Oye, esta vez hemos terminado. La hora oscura, ya nadie parece importarle. Quería oír la voz de Natsuki-chan, así que la llamé. Parece que sabía que pasaba algo malo. O que había algún problema. No pude decirle que el mundo se va a terminar pronto. ¿Qué debería hacer? ¿Qué más da? ¡Se va a terminar el mundo! Literalmente no hay consecuencias. Ikitsuki, mi abuelo, aceptaron la caída como el destino del mundo. El destino verdadero del mundo, porque sí. No creían que el mundo merecía la pena salvarlo, sé. ¿Qué destruyó su esperanza en el futuro? A mí me polleces, como siempre. No hay que tener... ¿Por qué los villanos estos? Es que son villanos como de cómic. Hay que destruir el mundo, ¿por qué? No tengo nada que hacer el domingo. Todo lo que decía Ryoji fue probablemente por culpa de mi padre, ¿verdad? ¿Qué? Voy a luchar contra la caída justo como lo hizo mi padre. Vale, esta por lo menos sigue a su rollo. Ah, sí, Natsuki. Pensaba que no había hablado contigo. Era tan interesante tu historia que la había olvidado ya. Estaba esperando que todo fue una pesadilla. No lo es. Huelas tostadas. Chiquillo, vamos a morir todos. Deja el café. Estúpido Ryoji, ¿estos no tienen nada nuevo? ¿Nada nuevo? ¿Akihiko? Pensar sobre ello no va a cambiar nada. Voy a ir a entrenar un rato. Es todo lo que puedo hacer. Fantástico. La gente, si os fijáis, está poco a poco llegando a la realización de que van a hacer exactamente lo mismo que llevan haciendo hasta ahora, pero que por algún motivo todo esto sirve para algo. Perro, no quiere caminar. Bueno, pues me voy a ver al monje y a cagar. No, cagar, creo que cagar en el instituto. Vamos a ver al monje. Está en un tiempo... ¿Es que nos vamos a morir? Sí, definitivamente nos vamos a morir. ¿Estamos ya muertos? Todavía no. ¿Nos hemos muerto ya? Todavía no nos hemos muerto. Avisarme cuando nos muramos y ya está, que si no puedo dormir por las noches, si no sé si me he muerto o no. Y así, todos los días, cansineando con si se van a morir o no, y yo mientras tanto seguiré yendo a ver a mi gurú espiritual. Oye, monje, ¿me vas a decir algo de una vez o qué? Tengo una crisis existencial muy grande. Creo que me voy a morir. Me han dicho. Y necesito que me guíen. ¿Sientes que tu amistad crece mientras pasas tiempo con Musashi? Permíteme que lo dude. Tu relación podría volverse más fuerte pronto. ¡Milagro! ¡Milagro! Y creo que mañana no está en el bar. ¡Mierda! Hasta el próximo jueves, monje. Ahora sí que creo. Y eso es malo porque definitivamente quiere decir que me voy a morir ya definitivamente. Vamos a dormir mientras tanto. Estúpido monje, por fin ha encontrado a su esposa y se va a reconciliar con ella y todo va a seguirle súper bien hasta que muramos todos. Pero oye, bien por él, hasta lo que le dure, porque hoy hay que quedar con Maya, que también está a nivel 9 y hoy creo que será genérico, pero da igual. Ah, espérate, que hasta la cierran el MMO, ya verás cuando se entere de las noticias. ¿Cómo se puso porque le iban a cerrar el MMO al que no entraba nadie y literalmente no jugaba, solamente se ponía a hablar en el hospital? Y casi le da un ataque al corazón o algo. Cuando se entere de que nos vamos a morir todos de verdad, oye, por lo menos le ahorramos
tener que buscarse un nuevo juego al que jugar. Maya puede que esté online, pero esperar un momento. Todavía no, que se me olvida ver a Tanaka Copón. 1, 2 y 3. Encienda la televisión. Una canción irritantemente pegadiza, suena por los altavoces. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El show de Teletienda está evidentemente a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos al show de Teletienda, las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Soy vuestro anfitrión Tanaka, con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os enseñaremos grandes objetos a precios imbatibles. ¡Oh! No seréis capaces de tocar ese dial. Traigamos nuestro objeto del día. Es un bolso de marca. Un regalo perfecto para capturar el corazón de una mujer. Me encanta. Oh, Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad. Pero esperar, ¿qué hay más? Añadiremos un Chewinsul de estos. Un alma de estas para masticar. Eso te recupera PP. Es como refrescos, pero no son refrescos. Eso es bueno. Creo que recupera 100. Es bueno. Solamente por 20.000 yenes puedo a lo mejor dejar de beber tantos refrescos que se me van a caer los dientes. Venden un bolso de marca, tú compra. Si lo que sea. Se va a acabar el mundo, necesito un bolso de marca. Lo necesito. Lo siento, hemos vendido todo. Nos vemos el próximo día en el mismo canal a la misma hora y eso. ¿Qué más da? El caso es comprar. Y ahora, ¿hay alguien más? ¿Queréis hablar de cosas deprimentes? ¿Para qué os arregláis siquiera? Se va a acabar el mundo. Me pregunto qué está haciendo Ryoji-kun ahora mismo, aparte de no existir porque se fusionó con las sombras o no sé qué. Parecía de lo más agitado, parecía decepcionado cuando se iba enfadado cuando sobre la llegada del fin del mundo. Preocuparme por él no cambiará nada, sin embargo. Sí, no anticipaba, no esperaba la llegada de la caída tampoco. Estoy seguro de que quería lo mismo que nosotros queríamos. Y quería que le matemos por ello. Estaba pensando en lo que dijo Strega. Me recordó un poco a lo que estaba hablando Ryoji-kun. Así que deben saber algo sobre la caída. Me da un mal presentimiento, sin embargo. Parece que nos estuvieran riendo de nosotros. Me temo que no hay nada que podamos hacer sobre ello. Concentrémonos en Nyx por ahora y en estar súper deprimidos porque se acaba el mundo y eso. He recibido un informe del laboratorio. Aparentemente Aegis puede ser reparada. Han tardado 3 días en saber si la podían reparar nada más. Pero no saben exactamente lo que tardará. Seguro que mañana ya está aquí porque sí. Ya veo. Estaba seriamente dañada. Me alivia oír eso. Pero si explotó por sobrecalentamiento, si honestamente Ryoji no le tocó. Sí, espero que pueda volver pronto. Le mandarían alguna onda vital con la mente. Solo por si acaso, voy a... Y le freiría los circuitos o algo. Voy a ver si hay alguna grabación, porque ¿qué hay mejor que el fin del mundo para que haya una grabación nueva de alguien más haciendo el imbécil? No hay ninguna grabación nueva, menos mal. De hecho, no debería haber ninguna grabación nueva, ¿verdad? Hemos visto las grabaciones de todo el mundo. Ryoji la miró y le tiró una de esas miradas de las que te están juzgando constantemente y el robot no lo pudo soportar. Le tiró una mirada inquisitiva y el robot explotó. Esto es tan difícil, tiene que haber algo que podamos hacer. A lo mejor levantarte de la silla ayuda, porque llevas 3 días sentados ahí sin levantarte. No sé cómo te has puesto el jersey, honestamente. Perro, ¿qué opinas tú de todo esto? ¡Wow! ¡Fantástico! Ah, una cosa importante antes de eso. Vamos a cagar. Fabuloso. Y ahora sí. Te sientes genial. Fantástico. Nada mejor que el fin del mundo para subir los ánimos. Vamos a pasarnos el día jugando al MMO. Porque jugar... No. Pero bueno. MMO. Tienes así las horas grindeando ahí. Como los cerdos. Como el capítulo de South Park. Hospital de Lunar Valley. No sé si esto es genérico o no. Ves a Maya. Esto no es genérico. Creo que esto no es genérico.
No, chateas con Maya y sientes que el vínculo que os une está creciendo. Te tiras el día entero online. No es el último, o sea, no es el penúltimo tampoco. No ha dicho que la relación vaya a aumentar pronto, o sea que no es la última, no es la penúltima. Aún nos quedan un par de semanas más de Maya. Y puede que no nada más. Y lunes, a clase otra vez. Este mes, honestamente, es que no va a haber ningún evento. No sé si voy a poder ir a Tartarus. ¿Voy a poder ir a Tartarus? Hay escaleras, todas las hemos visto, pero... Buenos días. Las cosas han sido una locura últimamente. Nadie tiene ánimos para hablar tampoco. ¡Anímate! O puntos suspensivos. Como porque yo no soy parte de ese todo. De ese nadie. Elizabeth, ¿qué pasa con Elizabeth? Elizabeth no tiene nada. Elizabeth, he ido a verla antes, no hay misiones ni hay nada. Literalmente no hay nada. Y no me ha llamado todavía para decir, oye, veste para Tartarus, copón. Y aquí no me ha dicho nadie nada. Anímate o puntos suspensivos. 6 para ser exactos. 6 puntos. Serían 3 puntos, 2 puntos suspensivos realmente. Dato importantísimo. Y mientras tanto, yo le daré el botón todo el rato. Uy. Anímate, honestamente, parece la que está menos desanimada de todo el grupo. El resto están todos súper deprimidos y la otra. Yo vengaré a mi padre. Que vamos a morir todos, que no se trata de tu padre ya. Que mi padre, todo fue por mi padre. Dios mío, monotemática. Anímate. Cierto, supongo que es lo mejor. Aquí no pasa nada, pues sea. Anímate. ¡Hombre! Tú viniste una vez o dos a dar clase, ¿verdad? En todo el año. Joder, profesor, es lo mejor. Aquí no trabaja ni Dios. Ah, ¿ya es diciembre? Vaya. Y la última vez que viniste era junio, ¿te lo puedes creer? Yo también. Madre mía, 3 clases ha dado en todo el año. Madre mía, ya es diciembre. Es casi fin de año. Intentemos no arruinar nuestro último mes del año juntos vagueando, ¿vale? Mira quién habla. Recordar que hay un examen la próxima semana. Espera, ¿no? Aunque ya tuvisteis exámenes hace poco. El tiempo vuela. ¿Esto es otra ronda de exámenes? Creo que es otra ronda de exámenes. Ah, el robot se sienta a mi lado y no está porque está muerto. Y el legítimo dueño de la silla donde se sentaba Ryoji, que ya nos dijeron que se sentaba ahí otro, ha debió morir o algo, se ha debió convertir en un perdido, casualmente, para que Ryoji se pudiera sentar ahí. Fabuloso. El material del examen comienza la página 160 e incluirá... lo que vamos a ver hoy. O sea, esto entra en el examen seguro. Lo cual es la definición de... Al otro pi. No tengo ni idea. ¿Qué clase das tú siquiera? No lo sé. La propiedad de algunos elementos de existir en dos o más formas que son químicamente idénticas. Y sin embargo su forma física es distinta. ¿Lo entendéis? Apuesto que hay... algún que otro alótropo, no sé si se dirá así en español, seguro que tendrá otro nombre. Es la de ciencia si tú lo dices. Yo sigo pensando que sea cola en el instituto. Aunque hay algún otro alótropo con el que seáis familiares, vamos a ver si sabes de lo que estoy hablando, polleces. Oye, sin insultar. ¿Qué otro alótropo se forma por 3 átomos de oxígeno? ¿Te refieres al ozono? ¿Te refieres al ozono? Literalmente al ozono. ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¿Qué otra forma tiene el ozono cuando son 3 átomos de oxígeno? No, no sabía que había otra forma, solamente sabía que había ozono. Bueno, buen trabajo, estoy seguro que lo harás bien en el examen. Todos los seres vivos necesitan oxígeno para sobrevivir. Te refieres a que el oxígeno se transforma en ozono, pese a que solamente tiene oxígeno, pero... ¿no es la misma composición química? Pensaba que no, que el oxígeno. El oxígeno es O2, el ozono es O3. No es la misma forma química.
bueno, lo que sea, todo el mundo necesita oxígeno y cualquier cosa que lleva en el planeta necesita ozono también. ¿Sabes lo tóxico que son los rayos UVA? Que han estado comiéndose la capa de ozono, sí. Los rayos UVA. Absolutamente nada que ver con las emisiones a la atmósfera. Que seguramente tú tengas gran culpa de ello, porque la laca que te has tenido que echar para ponerte el pelo así, estás haciendo el agujero de la capa de ozono más grande tú sola. Nada más que tú. Cuando no estás en clase, que estás nada más que echándote laca en el pelo, por Dios, y agotando el bote ahí hasta el final, hasta que ya no sale, pero tú por si acaso le das, para que salga el gas ese que utilizan para comprimir los botes, que eso es malísimo para la capa de ozono, nada más que tú, que disfrutas de ello, y estás enseñando esta clase nada más que para regodearte. Mala gente, de verdad. Los rayos UVA que se comen la capa de ozono y definitivamente nada más. Debido a la destrucción del medio ambiente, cada vez hay menos ozono. Míralo, la tía disfruta ahí, metiendo cizaña. Probablemente no haya nada de lo que preocuparse, pero vosotros... Yo probablemente no tenga nada de lo que preocuparme, pero puede que vosotros sí, qué desgracia, lo está haciendo aposta. Así que tener cuidado, ¿vale? Vale. Haz la respuesta correcta. Gracias. ¿Cómo te llamas siquiera? Te voy a denunciar ya. Tu encanto incrementado, que sabemos que es mentira, pues está al máximo de 1 millón de años. Pero bueno, si es verdad, vamos a morir, vamos a empezar a liar la parda con la capa de ozono. ¿Por qué no? La clase ha terminado por hoy. ¿Nadie en la clase? ¿Se han enterado de que examen la semana que viene y se han vuelto todos locos? ¿Se han puesto a estudiar de repente? Porque yo no sabía que venía. Esto es un fallo en Matrix. No está... ¿Ha pasado algo y no me he enterado? No está... Chandalman. Y tampoco está... La mulata. Han cambiado algo. Voy al bate, es el único lugar seguro que queda en la Tierra. Ahora de repente la tía esta no hablará con Mitsuru, no hablará... de Mitsuru o algo, y entonces sí que sabemos que algo malo pasa. Y seguramente detrás de todo esto estará el puñetero profesor este loco de las narices de la magia. Hoy es lunes, con el consejo estudiantil deberíamos poder ir, ¿eh? ¿Verdad? Porque otra opción no veo. Hola. Mitsuru-senpai se ha animado, vale, menos mal. Ya pensaba que estábamos poco a poco descendiendo más por el agujero de... por la madriguera del conejo. Hablando de Mitsuru, ¿está disponible? Porque las otras dos no llevan un montón si están disponibles. Ah, no. Depresión, Mitsuru sigue de bajona. Lleva más tiempo de bajona por saber que se va a morir que cuando se murió su padre. Eso en mi tierra es egoísmo. Se muere tu padre por 2 o 3 días, bueno, ya está. Se va a morir ella, hostia, ya me jode más. Eso es egoísta, eso es pensar nada más que uno mismo. Y no preocuparse por los demás. Mira, este tío está aquí, lástima que no sepa quién coño es, ni realmente me importe. Podemos quedar con la gente de fuera y puede que el consejo estudiantil. Vamos a ver, por si acaso. Oye, consejo estudiantil. Está cerrado, te pregunta si es por los exámenes. Es por los exámenes. Cuando falta una semana para los exámenes aproximadamente, la gente deja de quedar. Espero que la gente de fuera del instituto pueda quedar. ¿Queréis secuestrar chiquillas por los viejos tiempos? ¿O ir a ver al atleta? Porque son nuestras dos únicas opciones. Desde... de fuera del instituto. Son las dos únicas opciones que nos quedan. Ah, no, también está el Cocinillas. Ni me he acordado de él. Nunca jamás. Ese estudiante también debería estar estudiando, espero. ¿Tú no estudias o de qué va la cosa? Quería una excusa para no quedar contigo. Ha pasado otra vez. Me ha advertido el jefe. Me he recibido una advertencia del jefe solamente por recabar información. Estaba... buscando información, estaba mirando en la relación entre Kirillo, Mr. Kirillo, el padre, y Mr. Ikitsuki, el loco de las gafas. Y el jefe me ha llamado la atención. Le pregunté por qué y todo lo que me dio fue la charla usual sobre no quejarse. Pero este patrón es similar
al de los incidentes de los estudiantes de Goku Camp. Hay algo más detrás de todo esto, estoy segura de ello. Esta es la reportera. Súper entusiasmada. Cada vez hay más zombies. Y más pintadas en las calles. Estos delincuentes han programado a los zombies para pintar, seguro. Los enamorados están en la fuente. ¡Qué enamorados! Un amigo mío ha muerto, espera, que no me importa. ¿Qué enamorados? Disculpa. ¿De qué estáis hablando? ¿Estáis todos locos? ¿Tú estás enamorado de alguien? Tío, ¿qué debería hacer? Cada vez que la miro parece más bella. Joder, son los dos los que se están espiando mutuamente. Medio año espiaba uno al otro y el otro medio el uno a la otra. Seré feliz solamente con mirarla. Ese tío me ha estado siguiendo. ¿Se está sonrojando? Estoy en problemas. ¿Te lo puedes creer? De verdad, qué circo. Mi hijo no está estresado en absoluto. Incluso con los exámenes a la vuelta de la esquina, estoy un poco preocupado por él. ¿Sabes del Wild Duck Burger este en Iwatodai? Está intentando algo nuevo con el menú todos los días. Está probando algo nuevo del menú todos los días. No debe haber muchas cosas, de todas formas. Ese sitio que utiliza todos esos ingredientes misteriosos, dudo que sea algo comestible. Pero no sería capaz de comer ahí, no tengo el coraje que esos críos tienen con esas comidas raras. Qué interesante todo. ¿Vamos con Cocinillas o con la chiquilla? ¿O con el otro chandalmán, pero que no es de verdad? Que es el atleta, que lleva un chándal, pero es de marca. No es un chándal genérico asqueroso, desgastado, que duerme con él y todo. Así que, no me sea carne de caballo por descontado. Todos los sitios de hamburguesa, carne de caballo. Todos. Y patas de rata, muchísimas. Todas las uñacas ahí, estupendas. Y dientes. Todo lo mejor de la carne. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Chiquillas, atleta o cocinillas? Si además dicen que es carne de pato, a saber qué es. Ya sospechas. Nada de hacer las hamburguesas de pato. Con el otro atleta, ¿alguna otra sugerencia? ¿La estrella? Me he perdido algo. Ah, la estrella, sí, el atleta super famoso, super guay del infierno, es una estrella, se supone. Ese atleta, no se lo merece. Esto, ¿dónde pijo estaba en Iwatodai? Me tenía que acordar porque no me sale pensar a veces. Bien. Ya verás cómo estaba todos los días delante de Libros Usados y siempre lo hemos visto sin quedar con él. Ahora no estará. Hombre, menos mal. ¿Cuánto tiempo llevas esperando aquí? ¿Habíamos quedado y no me he acordado? ¿Qué pasa, polleces? ¿Quieres tomar algo de comer? Mamoru, Dios mío, no me acordaba de tu nombre, pero vamos, ni de lejos. Quiere pasar tiempo contigo. ¿Quieres pasar tiempo con Mamoru? Venga, ¿por qué no? Genial, vamos a comer algo de takoyaki. Vamos a la tienda de takoyaki. Ah, estos son los que por lo visto no utilizan el ingrediente que supone que tenían que utilizar o algo así. Me encanta el símbolo de Utopía de la tienda de takoyaki esta, que se supone que son pulpo, ¿no? O algo parecido. Que se supone que no lo usan. Y deberían, pero es una cosa rara. Pero me mola que el logotipo sea un pulpete. Con un vaso de estos de cóctel y una pistola, porque sí, los labios pintados. Sin motivo aparente. Utopía, tú y Mamoru estés comiendo takoyaki juntos, o se lo está comiendo él y tú estás mirando. Por algún motivo. De hecho, está haciendo como se lo come, pero es mentira. ¡Ajá! ¡Ajá! Sin duda. Mamoru está tragando takoyaki a dos carrillos.
comer. ¡Oh, tío! Solo unos pocos más. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, disfruta de tu comida! No, en serio, ¿qué estás haciendo? Si es el pulpo de 007, es un poco 007, es verdad, el pulpo. Por... Utopía por Octopussy o algo de eso. Un poco rebuscado, mejor, pero el pulpo es un poco... Y el pelo cardado, ¿ves? Que me lleva. ¿Qué estás haciendo? Disfruta de tu comida. No, literalmente, ¿qué estás haciendo? No pueden quedarte los mismos tacos ya que cuando has empezado. Disfruta de tu... Hacer como que comes. Yo lo siento. Tiendo a comer bastante rápido. Supongo que es un mal hábito. Mamoru parece avergonzado. Cuando estoy con mis... hermanos... rebañan toda la comida. Dejan los platos limpios, básicamente lo que quiere decir. Eso fue bastante rápido comparado con mi récord. De todas formas, puyeces. Creo que voy a entrar en los regionales, en el encuentro regional. Si estáis escribiendo ahora de las respuestas, a lo mejor tenéis el chat un poco con retardo, actualizar, a ver. A lo mejor veis el chat con retraso, o sea, el vídeo con retraso. Actualizar si veis que lo que escribís tarda mucho en salir en el chat. Aunque no se va a solucionar, porque mínimo hay 30 segundos de retardo siempre, pero bueno. Tenía unos cuantos, este tenía un montón de hermanos, se supone que era una familia ahí como los perros. Que hay chorrocientos chiquillos. Va a haber un entrenador de una gran universidad atlética, o sea, de alguna universidad con una escuela de deporte buena o lo que sea. ¿Sabe lo que eso significa? Si lo hago suficientemente bien, puede que me den un graduado. Parece un buen plan. Oh, sí, y... Parece un buen plan. Oh, sí, y... Como vale. ¿Y qué más? Oh, y a mí que me cuentas. Pero es más bien como y qué más. Tú no tienes un graduado escolar, tú lo que tienes es una etiqueta de anís el mono. Suena un buen plan, no, sí, es un buen plan. Lo sé, ¿verdad? No, así no tengo que retirarme del equipo de Kendo. ¿Tenías que retirarte del equipo de Kendo? ¿Por qué? Mamoru parece feliz. Todas estas conversaciones no tienen ningún sentido que vayan con Chandler si son de un equipo de Kendo. Esto tiene más sentido si fuerais de un equipo de atletismo. Si hubiéramos cogido la opción de atletismo, tendría sentido que el tío del chándal fuera siempre en chándal. Sobre todo porque no tienes que ir en chándal para hacer Kendo. Ni... Pero bueno, supongamos que corren porque sí. Pero lo que sea. Ya me había rendido con lo de ir a la universidad. Realmente que no tenemos el dinero necesario. Cuando oí sobre la oportunidad que había de conseguir entrar en la universidad, ¿sabes por qué es...? Entonces oí sobre la oportunidad. ¿Sabes por qué es una...? ¿Por qué es tan importante? Si gano, puede que sea capaz de ir a la universidad. Ya, lo había entendido. Apuesto que mi madre estaría... súper aliviada. ¿Cómo lo podría saber? Oh, sí, apuesto a que lo estaría. Tontería de respuestas. Y con natación en chándal tampoco tiene sentido. Cuando coges atletismo tiene sentido que la gente vaya en chándal, pero cuando coges cualquier otro de deportes es como... ¿Y tú es que no tienes más ropa o cómo va eso? Pero bueno... ¿cómo podría saberlo? Sí, apuesto que estará orgullosa y aliviada o lo que sea que hayas dicho. Definitivamente he oído y no he pasado de ti, como de la mierda. Sí, apuesto a que todo muy bien. Lo que quiera ser que hayas dicho, fantástico. Sí, tienes razón. Estoy más relajado solamente pensando en esto. Mamoru está feliz. Realmente desearía que mi padre siguiera vivo. ¡Ya! ¡Otro más! ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Nadie tiene padres aquí? ¡Es una epidemia! Si todavía estuviera por aquí mis hermanos, literalmente la única persona que tiene padres es
¿Junpei? ¿Es Junpei el único que tiene padres? ¿Akihiko tiene padres? Supongo que Akihiko tiene padres. Dos personas tienen padres. Yukari tiene una madre, pero vamos, como si no. Bueno, al fin y al cabo le falta el padre. ¿Cuál es la esperanza de vida de los hombres en Japón? Parece que se murieran todos. ¡Hala! ¡A matar padres! En cuanto tienen... Es como los... cuando se muere la madre al nacer el hijo, pero al revés. Se muere el padre. Es una cosa. Mi trabajo aquí está cumplido. ¡Pumba! ¡Para atrás! Es ridículo. Si todavía estuviera... Vaya. Si todavía estuviera por aquí, mis hermanos no tendrían que preocuparse sobre si van a comer o no todos los días. Bueno, quejarse no va a hacer que nada se cumpla. Akihiko huérfano. Es verdad, si se creó un orfanato. Nada. Junpei. Junpei es el único con padres. Que sepamos. Santo Dios. Supongo que más gente en el instituto, pero no mucha más. Bueno, Ryoji dicen que tienen padres, pero es mentira, lo sabemos todos. Salvo que Nick sea su madre y tenga una relación en plan... Final Fantasy VII con Genova, pero no importa. Bueno, quejarse no va a cumplir nada. No vamos a conseguir nada quejándonos. Tengo que tener esperanzas para esa recomendación. Mamoru le está pensando seriamente en su futuro. Te ha expresado sus preocupaciones. Y tu relación es más fuerte ahora. Te va a romper una botella en la cabeza, no me lo tengas muy en cuenta, pero... Contéstame esto, ¿por qué nivel vamos? Una voz misteriosa sola en tu cabeza es definitivamente una estrella con cara súper atractiva. Y mi nivel es... 4. No es gran cosa, no te voy a mentir, pero bueno, lo has intentado. ¡Ups! Se va a acabar la oferta en el pollo. Y se supone que tengo que cocinar yo esta noche. ¡Hasta luego! ¡Corre, corre! Dios, esa bici está en súper baja resolución. Mamoru ha salido corriendo al supermercado, decide volver al dormitorio, vámonos para allá. Hi, how is your day? Hola, ¿cómo has pasado el día? Eso ha sido muy normal. Intenta alegrarte. No, si... Yo no estoy deprimido, o gracias. De todas formas, vamos a tener que ir cortando ya. Me temo, no hemos hecho nada. Pero, si os sirve para algo, este mes no vamos a hacer nada. Que yo recuerde. Por lo menos, no Tartarus, que yo recuerde. Aunque puedo estarlo recordando mal, porque muchas cosas las he recordado mal. Pero yo no estoy deprimido. ¿Quién lo diría? ¡Oh, gracias! Si yo estoy estupendo, ¿no me ves? Con mi semblante estoico, como si no hubiera pasado nada. O sea, como siempre. Que no tiene reacción ninguna el protagonista. Ah, vale, entonces. Lo siento, Poyezekun, sé que eres fuerte. Más te vale recordarlo. No, en serio, hola. He estado estudiando meditación. ¿Por qué? ¡Fin del mundo! ¡Los exámenes! Literalmente no tenemos futuro. Voy a ver lo que me dice la gente. Y a lo mejor sacar a pasear al perro. Y ya cortamos. Así que no tengo que pensar en lo que está a punto de pasar. Porque se distrae estudiando eso. Tenemos que tomar una decisión difícil. ¿Podrías...? ¿Te podías haber imaginado que estaríamos en esta situación? Sí, porque ya he jugado el juego antes. Nunca ni en un millón de años, o por supuesto. Hombre, yo ya lo sabía. Pero vosotros no. Y se supone que no, pero sí, pero no. Y hasta el jueves no hay monje, o sea que... Por las noches no sé qué hacer. En el juego este. Además de hablar con la gente que cada vez tiene conversaciones ligeramente más distintas... Pero básicamente me dicen lo mismo todas las veces. Estos son dos guantas a cada uno. ¡Pa! ¡Pa! ¡Oye! Vamos a Tartarus, copón, que hay que farmear. Tengo que cumplir misiones para Elizabeth, que es una mujer imaginaria que solamente veo yo, que me da recompensas cuando hago misiones. Y eso, farmear, por lo menos, yo qué sé.
Por supuesto que lo sé. Es una persona muy interesante. Ya es que ya jugó al juego antes. Chúpate esa lógica. ¿Has estado pensando en la decisión que tenemos que tomar, pues, Skun? Sí, he estado pensando en la decisión. O no, en realidad no, para nada. No he pensado si matar o no matar a... ¿cómo se llame? Ryoji, por ejemplo. No lo he pensado en absoluto. No me pareció una cosa importante, para ser honestos. Digo, ese día no estaba prestando atención. A lo mejor parecía importante cuando vi que el robot estaba en el suelo y se acaba el mundo y eso, pero yo estaba escuchando música en los auriculares y no se dio cuenta nadie. Así que chupaos esa, porque estáis todos tan deprimidos, quién sabe. Puedes elegir las dos, lo sé, pero bueno. Ahora está pensando, sí, yo también, no es una decisión fácil. Pero es que por si acaso, es que hay veces que no puedes elegir las dos. Has pensado para nada. Sabía que dirías eso. ¿Por qué? Pero aún queda tiempo para pensar sobre ello. ¿Por qué pensabas que... ¿Por qué pensabas que diría eso? ¿Qué opinión tienes de mí? No sabía yo que esto... Pero bueno, oye, tú sabrás. Todo el mundo en el colegio está pasando los días como si no pasara nada. Es que para ellos no pasa nada. Piensan que todo es normal, claro, como a lo mejor cojas una pancarta y te pongas desnudo en medio de clase a gritar que se acerca el fin del mundo, no te van a tomar súper en serio. Créeme, todos lo hemos intentado alguna vez. Les tengo envidia. La ignorancia es la felicidad, ¿verdad? Mira, chiquillo, qué profundo. Figúrate, por fin aprendo algo sobre sí mismo y ahora voy a morir. ¿Aprendes qué? ¿Que puedes superar la muerte de un ser querido en 2 días? ¿3? Probablemente es lo que Chidori quería decir cuando dijo que tenía miedo. Ahora por fin lo entiendo, porque sabían... O sea, espérate. Estrega se supone que sabía que el mundo se iba a acabar. Ya me dirás cómo. ¿Y por ello no tenían miedo a la muerte o les metían el mensaje en la cabeza... súper forzado de no hay que tener miedo a la muerte, lo importante es no tenerle miedo a la muerte y tal? Y como Chidori se enchochó contigo, es culpa tuya de que tuviera miedo a la muerte. ¿Y no te pudo decir nada? Quiero decir, que se acerca el fin del mundo y eso, cuando ya te cura y todo eso, sus últimas palabras que mata. Tienes que hacerte un horario para poder llegar a un objetivo, para poder cumplir un objetivo. Pero sin futuro, no puedo hacerme un horario de entrenamiento. Mierda, no sé lo que hacer. Tío, eres... súper... eres un personaje... complejo muchísimo, Akihiko, tío. Nada plano en absoluto. Muchísimas capas. Se va a acabar el mundo, ¿y ahora cómo cojones entreno? Tío, ¿qué más da? Literalmente, ¿qué más da? Vamos a morir todos, ¿qué parte vamos a morir todos? No habéis entendido, gente. Todos locos, ponemos a Akihiko. Akihiko sí que ha pasado como de la mierda de que se acaba el mundo. Pero bueno, vamos a terminar ya, ahora sí. Fabuloso. Pero no, literalmente, Akihiko todo su mundo es entrenar. Por algún motivo, perro, ¿quieres quedar? Mierda. Estúpido perro, sálvame. Que no tengo nada que hacer, que no hay monje. ¿Qué hago los lunes? Pero bueno, vamos a cortar por hoy. Y mañana, esta vez sí. Esta vez voy a poder hacer 2 live streams un fin de semana. ¿Te lo puedes creer que las 3 últimas semanas no he podido por H o por B? Y hoy no me funcionaba la cámara para empezar el live stream y digo, ya está, otro fin de semana igual. Pero no, vamos a cortar aquí y mañana más y más largo. Voy a tener que ser un poquito corto, pero bueno, me voy a cenar por ahí. Así que os den, adiós, se acabó el live stream, adiós.